se aproxima ya el reparto de utilidades de acuerdo a la ley. ¿Cómo anticipan ustedes? Bueno, como todos los años, nosotros estaremos atentos para cualquier queja, cualquier demanda de algún trabajador que no se le haya dado ese derecho, para poder nosotros verificar en la empresa si hubo utilidades y si en ese sentido hubo, pues para exigir el pago de ese derecho. Por otra parte, quiero comentarles que la Dirección de Trabajo y Previsión Social a finales de este mes va a emprender un operativo que consiste en mandar un oficio a cada empresa exhortándola a que cumpla con el reparto de utilidades en el caso de que las empresas que tengan las utilidades. Y aparte de exhortarlos con ese oficio, nosotros también les pedimos que acrediten el pago de las utilidades a los trabajadores. Las empresas que no lo acrediten, bueno, pues nosotros vamos a tener que hacer alguna verificación directamente para, en caso de que haya utilidades en la empresa, se cumpla con dicho beneficio para los trabajadores. ¿La dirección que usted preside, qué tipo de empresa les corresponde vigilar? Bueno, como lo establece el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, nosotros atendemos principalmente todas las empresas que son de servicios. Estamos hablando de empresas pequeñas, desde un trabajador hasta grandes tiendas departamentales, algunas maquiladoras textiles, hoteles, restaurantes, bares, agencias de viajes. Nosotros atendemos aproximadamente, nuestra cobertura de atención en el estado son alrededor de 9.500 empresas. ¿Muchas? Sí. ¿Quién no cumple aquí? Bueno, como establece la ley, ¿verdad? Nosotros al establecer una inspección para verificar el cumplimiento del reparto de utilidades, y si no cumplen, pues llegamos hasta la sanción.